La niebla de la muerte. Una noche de noviembre, dos niños jugaban en la calle y apareció una niebla. Los dos niños se asustaron, salieron corriendo y uno de ellos tropezó. El otro siguió corriendo hacia su casa asustado. Al otro niño lo cogió la niebla y desapareció para siempre. El niño que llegó a su casa salió a buscarlo para ver qué le había pasado. Llegó al sitio donde tropezó su amigo y se dio cuenta que no estaba, pero había huellas y las siguió. Se encontró la niebla enfrente de un edificio abandonado. Detrás estaba el cementerio y se metió en una tumba. Descubrió el cadáver de su amigo y se fue corriendo hasta su casa, pero encontró un fantasma. Era su amigo que había resucitado